Hola a todos y a todas, buenas noches desde la televisión de Tarifa. Hoy en nuestro programa Vamos de Feria, el regreso, nos vamos directamente a la Iglesia Mayor de San Mateo. La tradicional ofrenda de flores a la Virgen de la Luz es lo que ha tocado en la tarde de hoy y nuestra compañera Ángeles lo ha vivido en primera persona. Muchos y muchas fieles y muchos niños y niñas que ataviados con el traje típico se acercaron a dejar su ramo de flores. Hay protagonistas también en esta primera conexión que realizamos a continuación. Adelante, compañeros. Gracias.
Pues saludos, muy buenas noches en este sábado 10 de septiembre. Gracias a todos ustedes por seguir ahí, gracias especialmente a aquellos que nos siguen a diario porque pueden hacerlo y gracias también muy especiales a aquellos que hacen lo que pueden por seguir estos programas. De cualquier forma, ya saben ustedes que están disponibles en la plataforma YouTube a lo largo de toda la semana y seguramente lo van a estar también a lo largo de todo el mes de septiembre. Estamos en el interior del templo, ya han podido disfrutar ustedes de algunas de las imágenes, preciosas imágenes, sobre todo de ese discurrir de personas devotas que vienen a vivir este día de una manera muy especial, muy diferente. Se vive con mucha contemplación y eso que es un día festivo, alegre, de mucho movimiento, no impera necesariamente el silencio, sino la conversación, pero también es un día muy contemplativo porque los tarifeños, las tarifeñas se acercan a la patrona de una forma distinta, vienen a saludarla y vienen a rendirle honores, también a presentar la devoción que sienten y lo hacen con flores. Todas estas explicaciones las hacemos para aquellos foráneos, aquellos que tengan la curiosidad de estar con nosotros, pero por supuesto que huelgan estas palabras y las explicaciones a los tarifeños y las tarifeñas, que además este año podemos ver que como casi siempre impera el color blanco en las flores. ¿Por qué? Porque es especialmente útil. También lo vemos en las flores rojas, que bueno, sirven para adornar el paso de San Isidro y tiene muchísimas utilidades. Las flores no caen, digamos, en el olvido, ni mucho menos, y son también una ardua tarea para la hermandad de la patrona, esta hermandad de gloria, la hermandad de Nuestra Señora de la Luz. Pues continuamos en el interior del templo de San Mateo en esta noche especial de sábado, cuando, bueno, se nota especialmente que hacía ya 2 años, 2 ediciones que no se podía disfrutar de esta forma. Sean ustedes testigos de todo el discurrir, como decíamos, y de esa larga cola de fieles que siguen pues reuniéndose aquí en el templo de una manera pues ejemplar, ordenada y, bueno, con mucha paciencia y sobre todo, como decíamos al principio, con mucha alegría. Bueno, pues Isabel Donda, todos saben que para nosotros queremos ser fieles a las tradiciones. Isabel, siempre estás aquí, afortunadamente, trabajando muchísimo con Juana Mari, tu hermana, al otro lado. Es un día, pues bueno, vosotros no dejáis de trabajar a lo largo de todo el mes de septiembre, lo sabemos, pero este día de las flores, de la ofrenda floral, es especialmente alegre, ¿verdad? Hombre, es un día muy bonito, porque todo, ya ves cómo se vuelca el pueblo y los que no son del pueblo porque vienen de fuera a traerle la ofrenda de las flores a la Virgen para mañana que procesione con las flores de ella. Es decir, que ustedes terminan de madrugada prácticamente porque luego, evidentemente, toda esta cantidad de flores que llegan a ser centenares, incluso llegamos a 1.000, superamos esas 1.000. Nunca lo hemos contado, pero siempre son muchísima cantidad, porque lo que pasa es que ahora ya empiezan ahí cogiendo los ramos, porque ya, como verás, ya no caben aquí, y ya empiezan a trabajar los que están arriba detrás del altar. Y estamos hasta que haya flores. Estamos aquí trabajando, unas son para, las vamos separando, cada una clasificando los nardos con los nardos, los claveles blancos con los claveles blancos, los rojos con los rojos que son para San Isidro, y también se van desmenuzando, que luego se le echa a la Virgen en la procesión encima de los barcones. Así que todas las flores son aprovechables. Lo que sí es que a lo largo de los años nosotros hemos sido testigos de cómo la hermandad ha ido pidiendo que las flores, bueno, las blancas, las rosas, son muy especialmente útiles, ¿no? Y se nota que ha llegado el mensaje, porque vemos una gran mayoría de flores blancas y además un perfume que desprenden algunas de ellas, como los nardos. Sí, porque la Virgen lleva nardo, gladiolo y claveles blancos. Decimos que lo traiga, sobre todo que sean blancos, porque es como va la Virgen mañana a procesionar. Y luego para adornar el altar, que también el altar se va a adornar con las flores blancas. Ya te digo que todas son útiles, las rosas, los rojos, para San Isidro que va de rojo. Si no trae muchos rojos, pues irán de rojo y blanco San Isidro. Y ya lo arreglaremos bien. Nosotros todos los años te hacemos prácticamente las mismas preguntas, Isabel, lo sabemos, pero bueno, es bueno repetirlo, pero nosotros este año te queremos hacer una, diferente. ¿Está Isabel cansada ya o todavía?
te queda? Mira, si quieres que te diga, la verdad que dices tú, llega un momento que dices, oh, pero después cuando llega el día este, pues ya no te acuerdas de nada, porque ya no es solo las flores. Yo soy la tesorera, llevo toda la tesorería y entonces ya es todo, que no es esto, ¿sabes? Ya me llama una, ya me... En fin, pero que vamos, lo hace, yo por lo menos lo hago por la Virgen y, yo, y todos lo hacemos igual por la Virgen, que ella se lo merece y que nos dé mucha salud, que es lo principal. Es lo principal. Pues muchísimas gracias por ese trabajo que hacéis vosotras y toda la, digamos, toda la hermandad de la Virgen de la Luz, que como bien explicaba Isabel, no deja de trabajar a lo largo de todo el año, aunque esta semana es especialmente dura, Isabel. Mucha fuerza. Bueno, la semana no, la estancia de la Virgen aquí, porque cada día hay una cosa. Luego tenemos una cosa que nunca habéis grabado vosotros, que está muy bonito, las bodas de oro y plata, el paso de los niños cuando es la consagración, que no es solo hoy, sino mañana la procesión, el lunes empezamos con la novena y todos los días hay algo a la novena, si habéis venido algunos años. Que hasta que se va la Virgen estamos todos, pero vamos, muy gustoso, porque ya después tenemos tiempo de descansar en invierno, entre comillas, porque la hermandad de la Virgen de la Luz es todo el año, es todo el año, pero bueno, se hace con gusto. Gracias, Isabel, efectivamente, se hace con mucha ilusión y con muchas ganas. Bueno, es el ejemplo de casi toda la Junta de Gobierno trabaja de la misma forma. Algunos, dependiendo de las ediciones, entendemos, pondrá más ilusión que otros, pero bueno, eso no podemos investigarlo, claramente. Se trabaja con muchísima ilusión y también nosotros lo estamos haciendo hoy aquí, retransmitiendo esta ofrenda de flores a la patrona, Nuestra Señora de la Luz, la patrona de Tarifa. Continuamos en el interior de San Mateo. Cambiamos de ubicación, para ustedes puede parecer que cambiamos de escenario, pero desde luego sí que cambiamos de escenario con Antonio Moreno Acosta. Antonio, ayer en la feria, antes de ayer en la feria, el día de antes de ayer también en la feria, pero no paras de trabajar, hoy te hemos visto aquí dentro del templo. Pues nada, aquí estamos ya con la voz medio desgastada, como te has dicho, feria, aparte pues claro, pertenezco a la Real Hermandad de María Santísima de la Luz. Y nada, aquí estamos hoy con la ofrenda floral que le pertenece a ella. Claro. Bueno, yo estoy muy sorprendida. Bueno, realmente no estamos sorprendidos porque se podía esperar esta aluvión de flores, ¿verdad? De flores blancas. Pero no habéis parado desde que se abrió, digamos, el templo para recibir a los fieles. Hemos empezado a recoger flores y vosotras allí justo detrás, sí, de la sacristía al lado. ¿Qué hacéis? Cuéntanos. No lo hemos visto. Pues nada, bueno, ya aparte de haber tenido estos 2 años y medio de pandemia que no se ha podido llevar a cabo todos los actos de la Virgen de la Luz, gracias a Dios pues ya este año podemos contar con esta, como tú comentas, vamos seleccionando por colores, vamos los nardos, gladiolos, claveles rojos, claveles blancos van depositados en distintos stands, como se puede decir, para luego ir ya montando lo que es el paso de San Isidro y de la Virgen de la Luz mañana, que es la procesión. Claro, porque hoy no salís de aquí sin dejar los dos pasos preparados, ¿no? Hoy no salimos de aquí, hoy nos toca esa labor tan grandiosa y gracias a ellos dos. Muy emocionante, por otro lado. Sí, la verdad que sí, muy emocionante. La verdad que como es el primer año también, en que llevo ya el tercer año que pertenezco a la hermandad, oficialmente este es mi primer año. Entonces tú imagínate, es un aluvión de emociones lo que se te viene encima. Pero vamos, estamos para trabajar para ellos dos. Y bueno, habéis evolucionado como todas las hermandades y cofradías de Tarifa. Vosotros se os distingue hoy especialmente por el color azul de vuestro chaleco, sí, podemos decir, ¿no? De la hermandad. Bueno, si se necesita ayuda, si hay alguna pregunta, si hay alguna sugerencia, todos lleváis, vamos a llamarle uniforme, ¿no? Sí, estáis uniformados. Todos llevamos uniforme para destacar un poco que pertenecemos a la hermandad y siempre solemos llevar tanto la ofrenda como la cabalgata como la romería. Claro. Vamos un grupo que somos los que formamos la Junta de Gobierno. Y estamos para cualquier pregunta o cualquier duda o algo para informar al ciudadano y demás. Y para matizar un poco más, y ya te dejamos seguir trabajando, Antonio, es un motivo de alegría, las fiestas patronales lo son así, y esto lo ligamos a esa caseta de feria en la que te hemos visto y que también es una responsabilidad. Cuando uno está allí y lo está pasando bien, a pesar de algunos momentos de estrés, lo hace también
por la presencia de ella, ¿no?, de la patrona. Por supuesto, Ángeles, tú lo has dicho, tú has dado con la horma del zapato. Y la verdad lo hacemos todos en honor a ella, porque es una fiesta grande para el tarifeño y la tarifeña. Es la festividad, es el colofón del verano, y es cuando nuestra patrona entra al pueblo de Tarifa y le recibimos todos los devotos y fieles de la Virgen de la Luz, que somos todos de la patrona. Entonces, la verdad que sí, a la vez que estoy trabajando, yo pertenezco a la hermandad, como a la caseta del revuelo, gratificante, pero a la vez un poco estresante, porque son muchas cosas lo que se te vienen encima, no aparte solo la hermandad, sino el como pertenezco como presidente, pues la verdad que es un aluvión de no paro, es un no parar. Desde mayo ya estamos liados con actos, vamos organizando el catering, que si las fiestas, que si para allá, que para acá. Pero claro, es algo que a mí es que me gusta todas las fiestas. Claro. Me ha apuntado a un bombardeo, yo siempre estoy ahí. Bueno, a Ñoño para los amigos, Antonio Moreno Acosta. Muchísimas gracias por estas palabras y bueno, ánimo para estar esta final de feria, que todavía te queda todo un mes de septiembre, eso lo sabemos todavía también. Todavía queda mucho, hasta las romerías. Que vaya despacito, que no vaya muy ligero, que pasa todo muy rápido. Bueno, pues gracias y que lo veas con mucha emoción. Muchas gracias. 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 Pues seguimos nosotros aquí con ustedes, no se vayan porque tenemos todavía mucho más que contarles. Pero esa niña... Ella es donde sale. Pero tengo que ir mucho más para atrás. Pero para que estén todos los cortejos separando. ¿Qué calor hace aquí hoy? Que se me da luz. Venga. Macarena. Cogerlo. Mételo. Sí. Claro, Juana María.
Bueno, pues de nuevo, seguimos aquí recogiendo testimonios. El de Alfonso Pacheco era uno, pues, obligado, tenemos que decir, Alfonso. Una de las semanas más activas del año para Alfonso Pacheco, hermano mayor de la hermandad. ¿Se esperaba esto? Porque la verdad es que sí, se sabía que había 2 años de parón, 2 años de espera, pero esto es muy, muy, muy relevante. No deja de llegar gente ofreciendo, haciendo la ofrenda floral, ¿no? Efectivamente, hombre, se esperaba. El año pasado se hizo, lo que pasa que era de una forma distinta, con muchas limitaciones. Y entonces este año, pues la verdad que la gente se ha emborcado y ahí aquí vamos a ver hasta cuándo dura la ofrenda, ¿no? La cuestión es eso, que vemos muchas flores, pero más flores, más trabajo. Es decir, desde aquí no salimos hasta que no están los pasos adornados, los pasos bien montados, ¿verdad? Y casi todos recogidos. Efectivamente, aquí tenemos esta noche la noche, porque entre que se desarman todos los ramos, pues hay que desarmarlo para ir apartando los nardos, los gladiolos, los claveles blancos, los rojos, y entonces y después hay que preparar el tema de las imágenes y demás, pues esta noche es dura, ¿sí? Es muy dura, sí, pero bueno, Alfonso, ¿irás al tu fandango tarifeño hoy o ya has ido mucho? Pues no, yo no soy del fandango tarifeño, yo soy de Amigos del Caballo. Perdona, de Amigos del Caballo. Vamos, que yo esta noche no pienso de ir a la feria ya, ¿no? Bueno, pero mañana ya sí, me imagino que la despedida, ¿verdad? Mañana tocará. A mediodía puede que vaya a tomar algo y ya está, porque después de la procesión tampoco creo que vaya a terminar con ganas de mucho. Y sobre todo el día 8 de septiembre pasado, que también ha sido un día muy bonito, ¿no? El día 8 de septiembre este año ha sido maravilloso. Además, hacía muchos años que no había un día del caballo como el de este año. ¿Verdad que sí? Y con tanta gente, lo mismo a caballo que en las casetas. Era las 10 de la noche y estaban las casetas llenas de gente. Y la verdad que muy bien, la gente lo han acogido con ganas. Y ya una pregunta un poquillo más personal, Alfonso, ¿ha tenido la oportunidad, Alfonso, de encontrarse con amigos de antaño, con gente, bueno, que hacía tiempo que no veía en la feria? ¿Has tenido la ocasión de poder disfrutar de tomarte algo con amigos que normalmente no lo a quienes normalmente no se encuentra uno a lo largo del año? Efectivamente, eso ocurre siempre y ahora más por esto, por aquel parón de los 2 años sin feria, porque han venido mucha gente de más que nada de fuera, ¿no? Pues los de Tarifa no vemos a lo largo del año, sino claro, un día a otro. Claro. Pero han venido mucha gente de fuera que hemos compartido un rato. Sí. Bueno, pues que lo disfrutes igualmente, igual que debemos disfrutar la feria y las festividades de la patrona durante todo el año, porque el invierno es largo, ¿verdad? Y bueno, siempre se espera este mes de septiembre tan tarifeño y tan bonito y tan colorista y alegre como estamos viviendo hoy, Alfonso. Pues nada, muchas gracias. Bueno, pues como lo decíamos, Alfonso Pacheco, para aquellos, los tarifeños y las tarifeñas lo conocen de sobra, aquellos que nos siguen aún más, es hermano mayor de esta hermandad de gloria, de nuestra patrona, Nuestra Señora de la Luz. Y bueno, así vemos cómo vive Alfonso también este mes de septiembre, sin parar de trabajar, sin duda. Bueno, pues de familia, con una familia nos hemos topado, una familia tarifeña. ¿Cuánto tiempo tiene, Manuel? Pues tiene, hoy hace 9 días. 9 días solamente, y bueno, ya está disfrutando de esta ofrenda de flores a la patrona. Estamos viendo, es una niña, ¿cómo la habéis puesto de nombre? Pues María. María, un nombre muy bonito, María, el nombre de la Virgen. Bueno, pues Manuel Suárez, ustedes también, si nos siguen, saben que es el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Tarifa, intentando disfrutar la feria, ¿verdad? ¿Cómo se puede? Porque, bueno, te vemos bastante atareado, ¿no? Efectivamente, hoy vamos atareados con los dos niñas, y bueno, hemos venido a ver a la Virgen, y ahora podemos llevarla a la feria un ratito para que te puedan disfrutar de los cacharritos. Claro, y la habéis estado visitando el recinto ferial estos días, ¿se ha tenido la oportunidad? Sí, hemos estado, llevamos varios días aprovechando un poquito la feria también, que hemos tenido una semana tan buena. Y bueno, disfrutando del tiempo y de la feria. La verdad que sí, que es raro un Tarifa, ¿verdad? Y una persona, un marinero, lo sabe eso bien, ¿verdad? Efectivamente, es muy raro tener una semana como la que hemos tenido este año. Bueno, Manuel Suárez, muchísimas gracias por estas palabras. Y bueno, vamos a ver si esta pequeña tan bonita por lo menos nos dice ahí a la cámara cómo se llama. ¿Puedes mirarnos ahí? Mira, Fran, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Martina.
Martina, hemos sabido que se llama Martina. Martina es la hermana de María. Bueno, pues muchísimas gracias por esta palabra, que lo disfrutéis y que sigáis viviendo la feria, lo que nos queda por delante. Gracias. Bueno, pues podemos tener testimonio ahora de una persona que mira nuestras fiestas con perspectiva, porque los tarifeños y las tarifeñas estamos muy orgullosos de cómo vivimos las fiestas patronales, cómo lo organiza la hermandad, cómo está todo preparado, cómo la administración también se implica. Pero bueno, nos gustaría ver cómo una persona como Raquel, que es de Mijas, pues lo observa. Raquel, esto me decías que este tipo de actos religiosos en la iglesia sí que lo conocías ya de antes, ¿no? Sí, solía venir bastante antes, bueno, antes de la pandemia y tal. Sí, ¿verdad? Bueno, has encontrado alguna diferencia al respecto, mucha animación, ¿verdad, Raquel? Al menos a mí me está sorprendiendo. Claro, la gente tiene muchas ganas porque llevamos muchos años sin nada y la verdad que bien. Claro. Bueno, pues Raquel, esto sí lo conocías, pero la feria, lo que es el recinto ferial, ¿lo conocías, Raquel? No, la primera vez este año. ¿Sí? Y la verdad que me ha sorprendido muy, muy bien. Gratamente, digamos. ¿Qué es lo que más lo has podido pasar bien, sin agobio? ¿Has estado en las casetas? Nada, muy buen ambiente, buena gente, la verdad que no hay tema de pelea, todo muy bien, musiquita en directo, todo perfecto. Claro. Y si Raquel, que es de Mijas, lo compara estas fiestas con las fiestas de Mijas, te quedas con las de Tarifa, ¿verdad, Raquel? Bueno, esa pregunta es complicadilla, pero la verdad que sí, que estoy muy contenta y me gustan bastante. Bueno, tú trabajas aquí, ¿no, Raquel? Sí. Bueno, pues entonces tienes que decir que sí. Sí, o sea, están muy bien, de verdad, tenéis que venir. Muy bien. Bueno, Raquel, muchísimas gracias. Te vemos aquí con una tarifeña, amiga de una tarifeña, nuestra colega Sena, hermana de nuestro colega. Y bueno, pues lo dicho, que lo pase muy bien, Raquel, gracias por esa palabra y por esa comparativa que ha sido a favor nuestra. Sí, gracias a vosotros. Bueno, pues seguimos aquí disfrutando del testimonio de estas jóvenes bellezas que vienen además perfectamente ataviadas, muy bien vestidas, muy bien preparadas para la ocasión, porque sin duda este sábado, este 10 de septiembre, es uno de los días más bonitos también de las fiestas patronales. Bueno, pues hemos querido saludar a Pepe Muñoz. ¿Quién no conoce a Pepe Muñoz y quién no conoce los esfuerzos ingentes que hace también junto con su hermano Juan? Su hermano Juan durante todo el año aquí, digamos, cuidando de la parroquia. Y a Pepe esta semana también, que bueno, que le viene como que se tiene que uno cargar de energía, ¿verdad? Pues muchas ángeles, porque no paramos. El mayordomo Francisco López Hoyo y yo llevamos una semana desde el día que vino la Virgen sin parar. Primero San Isidro, regalando el paso, porque este año estrena un paso nuevo San Isidro, como he visto, un paso bonito. Y luego la Virgen también, liado también, y nos paramos toda esta semana, y una lucha este mes. Entonces, de feria poco, ¿no? De verdad, he subido dos noches nada más, ¿eh? Y mi hermano Guaygua aquí, que no para tampoco. Dos noches nada más he subido a la feria. Es muy difícil pasarlo bien y luego tener que trabajar por la mañana desde temprano, ¿verdad? Exactamente, mi hermano todos los días tiene la misa a las 8:30 de la mañana, después hoy como ha tenido un montón de bautizos, después en el ángel que a las 12 la misa y en entierro, que ha habido también un poco de entierro, va como un poco de entierro que me ha habido esta semana. ¿Verdad? El discurrir del diario y también de la vida, que es así, tantos bautizos como entierros. Bueno, pero lo bonito también del templo es que este año es que podemos tener aquí la patrona y esas vidrieras tan bonitas, ¿verdad? Sí, pues este año gracias a Dios están restaurados este año y se suben arriba, se abren.
para que te viste la señora iglesia, hay cuatro que se abren. Lo que pasa es que habrá que estar la mañana porque te dice que está dando agua, y habrá que estar a eso Juan Pedro, que la cerremos mañana por la noche, no, pues está dando agua para el lunes. Está dando agua para el lunes. Bueno, Pepe, pues ya sé que te vamos a dejar, a ver si tienes un ratito mañana después de la procesión para despedir la feria, los fuegos artificiales. A nosotros nos gustaría verte por ahí disfrutando. Esperemos, si os quiere venir algo que sí, vamos a ver cómo te voy a dar la procesión, claro, espero. Y gracias por la labor que estáis haciendo, ¿vale? Gracias a ti, Pepe, siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, un dato, porque bueno, seguramente lo hemos repetido a lo largo de los programas especiales, pero nos movemos un poquito hacia el paso de San Isidro, porque efectivamente es nuevo. Pueden ustedes disfrutar de la imagen, pues bueno, reluciente que tiene, de ese tallado. Y no le falta detalle a un paso de San Isidro, que acompaña siempre, siempre a la patrona, no solo en la procesión, sino en la llegada del santuario y también el regreso hasta allí, la dehesa de las Caeruelas. Seguimos aquí en San Mateo con Fran, nuestro cámara, al otro lado de la imagen. Y bueno, seguimos llevándoles a ustedes hasta casa todo lo que sucede aquí en este día de ofrenda de flores. Bueno, pues resulta que aquí en el templo nos hemos encontrado con un flamenquito y una flamenquita, y un gitanito y una gitanita. Y a mí me gustaría que nos dijeran el nombre. Vamos a ver, por aquí, ¿cómo se llama? Manuel Castillo. Muy bien, Manuel Castillo. ¿Y esta gitana tan guapa, cómo se llama? Ana María García. Muy bien. Y a mí me gustaría que, por ejemplo, la gitana me dijera quién le ha peinado. Mamá. ¿Tu madre te ha peinado? ¿Y qué es lo que te hace? ¿Qué es lo que llevas en el pelo? ¿Un moño o qué llevas? Ah, muy bonito. Dos trenzas de caballo. Dos trenzas de caballo. ¿Y cuáles son los colores de tu vestido? Blanco. Blanco, ¿y qué más? Y azul. Y celeste. Celeste. Y a ver, Manuel, ¿cuáles son los colores de tu terno? Negro. Negro, ¿y qué más? ¿Y esto? Amarillo. Amarillo. ¿Y qué otro color hay por aquí? Más negro todavía. Y nos enseñas tus votos, esos son votos, ¿no? ¿Tú me lo puedes enseñar? Gris. Ah, muy bien. Y ahora por último, a ver quién es el nombre del maestro o del maestro y del colegio. Manuel, tú ya no tienes, tú ya tienes bastante. No, mira, por aquí, Manuel, mira. El nombre del cole o de tu maestra. ¿Tú vas al cole? Sí. Venga, ¿y quién es? ¿Y fuiste el año pasado? ¿Quién era tu maestra? Alicia. Alicia. Y Manuel, ¿quién es tu maestro o tu maestra? Noelia. Noelia, muy bien. Pues venga, ahora adiós a la cámara. ¿Y un besito a quién? ¿Un beso a quién? ¿A las abuelas, a los abuelos? ¿Un besito? Venga, un besito a la cámara, Manuel, un besito a la cámara. A mi abuelo. A tu abuelo un beso, muy bien. Bueno, pues así se lo pasan ellos. Es una fiesta no solo para los mayores, los adultos, sino también una fiesta para los más pequeños. Ellos disfrutan el doble si cabe.
cuidado, cuidado. Nos vamos tan solo unos minutos a por un bloque publicitario. Enseguida retomamos nuestro espacio de hoy. Cielo de farolillo que va alumbrando la calle.
¿dónde estaré, Dios mío? La próxima primavera. La próxima primavera, cuando vienen a Sevilla, los copas se desaetan y Cristo en sus sazones. ¿Cómo estará la fe de bonito en primavera? Y tras los anuncios volvemos y lo hacemos para irnos ahora a la feria. Allí de nuevo nuestra compañera Ángeles nos muestra pues dónde podemos ir a comer allí en El Real. Algunas de las atracciones con más solera de la feria y también imagino que nos podrá mostrar algunos de los momentos vividos en la caseta El Fandango Tarifeño, porque hoy tenían la visita de un grupo malagueño de Verdiales. Lo veremos o lo queremos ver todo, así que Ángeles, adelante cuando quieras. ¿Tiene ganas de meterte ahí en los barulhos? Thank you.
Bueno, pues venimos de imágenes muy sonoras, ya es en plena feria, venimos de Fandango Tarifeño y aquí nos hemos venido con Manuel Morales, porque sí, espectacular es todo lo que estamos viendo. Esto es una imagen que además se repite toda la feria. Manuel, ¿vienes de dónde? ¿Ya terminas en Tarifa? ¿Cómo lo hacéis? No, me quedan tres ferias. Me queda Torremolino, me queda Fuengirola y San Pedro de Alcántara, de Marbella. ¿En Tarifa cuánto tiempo viniendo, Manuel? Muy poquillo, 40 años nomás. 40 años llevo. Aquí conozco yo más gente que en mi pueblo. Yo soy de Jaén. Sí, ¿verdad? Sí. Seguro que me reconocen las caras cuando le visitan y le saludarán, ¿verdad, Manuel? Vienen todos los días a saludarme un montón de gente. Claro. Son muchos años. Yo diría que la nuestra también es una tradición, Manuel, venir a entrevistarle, me parece, porque yo creo que todos los años sacamos su puesto, ¿eh? No, sí. Sí, aquí todos los años me entrevista, sí. El secreto, cuéntanos un poquito, Manuel. Yo sé que la receta... Por ejemplo, ¿de dónde es la patata? La patata se llama de nombre Agria, esta la compro yo en Algeciras, en un almacén. La pelo en esa máquina. Aquí tenemos una máquina detrás peladora, que están peladitas, sí, limpias. Y ya se corta en la máquina. Ya se cortan aquí en la máquina, en el proceso de cortar. Vale, y bueno, el aceite... Aceite de girasol. ¿Siente que es el mejor para freír patata? Para freír la patata el mejor es el girasol. El de oliva es muy fuerte y se quema la papa. Bueno, Manuel, pues nada, nosotros nos encantado de saludarle de nuevo este año y qué buena pinta tiene. Buena pinta. ¿Quieres un paquetillo? Espérate. Hombre, Manuel, si nos invita un paquetillo nosotros no vamos a decir que no. Muchísimas gracias, que siga viniendo muchos años más y que bueno, ahora te hagas la Costa de Málaga tan bien como te haces Tarifa, ¿vale? Sí, sí. Qué buena feria hemos tenido, ¿eh, Manuel? Hombre, de tiempo maravillosa este año. Este año está muy bien la feria. El tiempo, bueno. ¿El ambiente cómo lo ha notado? Después se nota bien. Ha habido lo menos 4 días que había un ambiente bueno, mucha gente. Hasta queda esta noche, Manuel, y mañana también. Sí, sí. Que está bien la feria, yo no me puedo quejar de luego. Hombre, y que se ve que la gente viene y se lo gasta, sí. Es verdad. Pues muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros de nuevo. Le damos saludos, Manuel, a todo el pueblo de Tarifa que le ve todos los años. Sí. Y bueno, que vengan ustedes y disfruten de estas papas fritas, porque vamos. Me gusta a mí. Yo si no fuera por el viento me pone chalo perdido, pero a mí me gusta el pueblo de Tarifa. ¿Te vendría, Manuel? Oh, si no fuera por el viento me encantaría. Vamos, porque me gusta Tarifa, me gusta. La verdad que el viento, si no te gusta mucho, no podemos garantizarlo. Hay gente campechana, hay gente, buena gente que hay aquí en Tarifa. Me gusta a mí me gusta Tarifa. Ya te estoy diciendo que llevo 40 años y aguantando el viento, pero me tengo que venir. Claro. Porque yo me defiendo bien en Tarifa, una feriecilla muy bonita, muy bonecita. Y eso es lo que pasa. Pues palabras muy cariñosas de Manuel para todos nosotros. Y lo dicho, gracias y nos vemos el año que viene, Manuel. Eso, si Dios quiere, no pasa nada. Espérate, nena. Gracias.
Bueno, pues de una papa a otra, en esta ocasión son papas asadas, ¿verdad? Sí. Sandra, cuéntanos una cosa, sois de la misma empresa, de la misma compañía, hemos visto cómo ricamente preparas esa patata asada rellena, pero vemos también que hay un compañero haciendo kebab y por aquí tenemos también bocadillos, ¿no? Sí. ¿Qué tiene más éxito? Estoy viendo cola, pero la papa es tan sana y tan buena, ¿verdad? No, en verdad, todo, siempre tenemos gente en los tres sitios, los tres puestos. No es que tengamos más en un sitio que en el otro, ni en el otro. En verdad, la gente le gusta mucho la variedad y come de todo. De todo, sí. Estamos en el penúltimo día de feria, ¿cómo lo has estado viviendo? ¿Has estado disfrutando a pesar del trabajo, por supuesto? Hombre, disfrutar se disfruta porque ve uno mucha gente, conoce mucha gente también. Aprende inglés porque aquí hay muchos extranjeros. Y hay veces está uno ahí, no les entiende, ellos intentan explicarte y uno no entiende nada, pero al final se come la patata, el hecho es entenderles. Claro. Vemos todos los distintos rellenos, digamos, que se puede añadir una patata. ¿Hay alguno en particular, alguna combinación en particular que a Sandra le guste más que otra? Bueno, difícil porque en verdad le gusta a la gente de todo. ¿Y hay quien opta por todo? Tanto atún como champiñones, como... Sí, la gente le gusta de todo. Es muy raro que la gente, a lo mejor poco les gusta el champiñón, pero de resto casi siempre piden papas completas. O papas con kebab, que también es una... Les encanta la papa con kebab. ¿Y pasáis la patata de aquí al otro puesto? Yo la hago la papa completa y le digo a mi compañero que me pase el kebab y después él me echa el kebab. Sí, sí, sí. Es una novedad, me parece que es una novedad. Sí, 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 hace 2 años así empezó y ahora pues la gente pues le encanta la papa con kebab. Una cosa que les gusta mucho. Confiésanos una cosa, Sandra, porque yo sé que a ti te gusta la patata, pero cuando hemos llegado tú te estabas bebiendo un vasito de leche con galleta. Ah, me estaba leyendo un batido con leche y con galleta, que se me antojó. Ah, muy bien, muy bien. Se me antojó y digo, me lo voy a hacer. Por la noche, ¿no? Lo sueles hacer por la noche. Sí. Sí, sí, siento de maravilla, exactamente, que después me comeré una papa, para quemar el dulce de la galleta, papa, el contraste. Bueno, ¿y vais a alguna otra feria después de Tarifa? Sí, después de esta van a Ubrique, en Ubrique van ahora, vamos ahora. ¿Dónde vives tú generalmente, Sandra? En San Lucas de Barrameda, la capital gastronómica, allí estamos. Y porque mis compañeros, bueno, hay un poco de todo. Hay gente que está de Jerez, mis compañeros son de Aguilar de la Frontera, como mi jefe, y otros son de Sevilla. Bueno, pues nada, que sigas disfrutando así de bien y bueno, que tengas mucho trabajito, que también es salud. Y bueno, que termine la feria de Tarifa también como la has empezado, Sandra. Muchas gracias por ser tan simpática, tan amable. Muchísimas gracias a ti. Venga, hasta luego, gracias. Bueno, desde luego está rica la propuesta que hace Sandra de patatas rellenas. Y terminando con que va, nosotros nos vamos porque estamos quitando clientela a Sandra. Fíjense ustedes qué cola justo detrás ya para patatas rellenas. Y bueno, apúntense esa variedad que al menos a nosotros nos suena bastante novedosa, patatas rellenas y con que va. Bueno, pues Antonio Tusé nos está contando aquí dentro de la caseta de las codornices que lleva 30 años viniendo a la feria de Tarifa. 30 años son muchos, Antonio. ¿Te quedan ganas? Hombre, la que queda. La primera caseta fue la caleta. Ah, bueno. Ahí arriba en su verso. Mira si ya mío. Ya. Ajú. ¿Y trabajando las codornices también tanto tiempo o no? No, esto ha sido una circunstancia. Porque la familia... Juan no está disponible, el que lleva toda la vida hecho. Y yo siempre he estado en casetas de discoteca, de gastronomía, de estar ya ausente, que volverá por supuesto, porque 40 años el padre es un profesional
y por circunstancias personales no he podido estar este año. Entonces, yo este año he estado ausente en la feria y llego en esta caseta, no es que sea para... Y como tenía lo que es las herramientas, las planchas, no a nivel de él, porque es un gran profesional corrido, yo no. Yo intento hacerlo bien. Mi mercado otro, gastronómico. Y vemos ya este año por echarlo. Pero que no es... Bueno, ¿y cómo están saliendo? ¿Cómo está saliendo la cosa? ¿Les gusta a la gente? ¿Les está gustando a la gente la codornice de Antonio Tusé o qué? Hombre, es difícil, ¿eh? Pero salen, tenéis más cosas en la carta. Veo no solo codornice, tenéis un montón de... más, tenéis un menú más amplio, ¿no? Sí, hombre, un menú amplio, gastronómico barato. Eso. ¿Cómo están las cosas? Servicio que le da limpieza. Pero la codornice, lo aconsejo, es muy difícil. Es muy difícil, ¿verdad? No es fácil. Cualquier cosa creo que es muy fácil, pero las codornices no es fácil. O sea, que no es tirarlas a la plancha y ya está, eso como se puede pensar, ¿verdad? Tratamiento, trazabilidad, frío, plancha, conservación. Yo admiro a esta familia que lleva 40 años haciendo eso. Porque yo estoy al frente de esto. Y eso es admirable. Cualquier otro menú es mucho más sencillo, más fácil de llevar, especialmente en la feria, que las codornices, ¿verdad? Y más rentable. Bueno, y más rápido. Es admirable esa familia de los 40 años que lleva haciendo esas tarifas. Yo te lo digo por mi experiencia, que no es, que yo soy gastronómico, ¿eh? En pescado, en carne, en fritura, que no me asusta nada. Pero esto es profesionalidad. Una profesionalidad, lo que hace falta para llevarlo. Bueno, Antonio, ¿y después de tarifa vas a continuar, vas a descansar? ¿Qué vas a hacer? No, yo estoy ausente. Yo hago 80 ferias toda mi vida. Este año hemos estado, mi sobrino está de vacaciones, está criando su niñez y hemos pedido una cedencia a la Junta de Andalucía. Y tenemos una ventita ahí en la carretera y estamos pasando el tiempo. Pero bueno, volveré, que este es mi negocio y mi vida. Que yo soy feriante casetero, que no es. Que no es que no voy a ir más. Eso no se lo puede quitar uno encima, ¿verdad? No, eso es. Además, que a mí me gusta, yo disfruto con esto. Lo único de mi circunstancia ha sido que mi sobrino ha cogido vacaciones, esto y lo otro, el COVID y tal y cual, pero que yo, mi vida hecha. Me he quitado la espinita este año. Muy bien, pero todavía te queda un día, esta noche y mañana todavía. No, que es lo peor. Hombre, recoger. Claro, que... Con eso no contamos nosotros, que no lo sabemos, entonces nos estamos detrás de la cámara. Aquí, trabaja y ahora te vas a proyectar, pues eso igual, lo que no se ve. Que es lo peor, que no es... Bueno, mucho ánimo, mucho ánimo. Nada, y nos vemos aquí. Muchos años. Nada, venga. Mucha salud. Bueno, pues ustedes han escuchado lo duro que es trabajar en la feria y luego lo que queda después, tanto montar como recoger, son labores que normalmente desconocemos, pero que son bastante duras, muy duras, según nos dice Antonio Tusé.
verdiales de Málaga, es lo que hemos podido estar disfrutando aquí en esta caseta, fandango tarifeño. Y es increíble lo que se parece al chacarrá, ¿verdad? Claro, y además es que este año pegar triunfazo la caseta esta porque han traído una agrupación muy buena, muy buena, muy buena. Porque hay que ver los críos como bailan, Dios mío, es que para quitarse el sombrero. Y entonces es bonito toda esta cosa. Eso asegura la continuidad, ¿verdad? Asegura la continuidad. Hombre, claro, para ellos sí. Tarifa, veremos a ver si nos aguantamos un poquito. A ver, vamos a ver. Hay que enseñarlo, ¿verdad? La gente joven. Hombre, que siempre. La gente joven. Yo estuve enseñando también dos veces y pico con Alfonso. ¿Mm? Ellos hacen una labor muy buena por el fandango. ¿Por fandango? La asociación hace una labor muy buena por el fandango. Claro. A mí me encanta. Mira, la que está cruzando nada más como que son una artista. La verdad que sí. Estamos disfrutando hoy muchísimo, ¿verdad? Con este grupo. Estamos disfrutando mucho. Impresionante. Además, se iban ahí. Porque iba a cantar la ESO y está cantando 7 osos más de los que tenían previsto de cantar. Vamos a escucharlo porque ya es el último. Nos quedamos escuchándolo. Porque ellos tienen más voz que nosotros. Tienen mucho más voz que nosotros. Vamos a quedarnos escuchándolo. Y felices fiestas y felices ferias a todos los tarifeños y que venga a la caseta de Fandango Tarifeño. Los jubilados. Bueno, no sabemos qué hay que hacer ahí, pero bueno, estamos a tiempo de ir a todas. Continuamos aquí, nos vemos ahora. A uno de los artífices de que esto sea todavía una realidad y que la tradición se pueda mantener. Antonio Gómez viene de un pueblo de Málaga que es exactamente... Almojía. Antonio... Bueno, una barriada que es Los Mora, vaya. Vale, bueno, y conocía por supuesto el fandango tarifeño y el chacarrá. Sí, la he visto un par de veces. ¿Y hay alguna similitud? ¿Cómo? La verdad que lo que es en el cante y en el baile largo hay, pero se parece pero poco. Pero el cante es muy parecido, ¿eh? Sí, en el cante sí es parecido, más parecido que el baile y eso. El baile yo diría que es ligeramente distinto, pero sí. El cante es muy parecido. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, qué acogida tan grande, ¿verdad? Con lo que se ve. Sí, muy bien. Con lo que se ve, sí, yo no me esperaba esto, desde luego. ¿Nunca habían estado en Tarifa antes? No. Y bueno, con tanta gente joven en esta agrupación, ¿eso cómo es posible, Antonio? Es que nosotros tenemos una escuela, aparte de lo que es la banda, tenemos la escuela. Y llevamos ya unos años con la escuela y ahí está. Claro. ¿Y cuánta es? ¿Solamente de aquella zona, de la barriada, de aquella población? Sí, la verdad que sí. Casi la mayoría son de allí todos. ¿Viene gente de Málaga? ¿Se interesa gente de Málaga por este cante? Lo que es allí a bailar, hay una persona, uno de Cádiz, este hombre que es de Cádiz, está yendo a la escuela y va allí, está con nosotros ahora en la banda. Muchísimas gracias por esta demostración, nos ha encantado. Pues es buenísimo. Vale. Muchas gracias. Qué manera de mantenerse en forma con este baile, ¿eh? La verdad que sí. Venga. Buen regreso, Antonio. Gracias a ustedes, venga.
Pues una preciosidad, hemos tenido desde luego toda una demostración de baile tradicional y de cante tradicional, y ha encantado en esta caseta y prácticamente en toda la feria, porque justo aquí en el centro del recinto ferial pues también nos han dado un toque, nos han hecho una pequeña demostración. Otro año más en la feria, ¿te lo estás pasando bien? Bien, bastante bien. Y venga, ese saludito, ¿para quién va? Un saludo para mi familia y para la gente de Tarifa, que lo pase bien. Pues buena feria. Como han pasado años, pues no he hecho la feria un poco rara. Me estoy acostumbrando otra vez de nuevo. Mañana otra vez y ya se terminó la feria. Ya, ya fue artificial y ya está el último día, el año que Dios quiere. Nada. Bueno, pues nada, nuestros amigos de siempre que nos quieren saludar y quieren mandar esos saludos también a la casa, a los hogares. Bueno, por cierto, el recinto ferial tiene ahora mismo este ambiente, buen ambiente, y nosotros hacemos otro recorrido más intentando captar para ustedes lo mejor de lo que está sucediendo hoy sábado, penúltimo día de la feria.
quien no conozca el Tren de los Escobazos en una feria es que no tiene la cultura nuestra, ¿verdad? Claro, si eso es la alegría de los niños, el Tren de la Bruja. La verdad que sí. ¿Cuántos años lleva dedicándote a esto? 24. 24 años bueno. Dando escobazos. Bueno. Bueno, ¿y para uno en invierno? Claro. En invierno no, en invierno hago yo mi trabajito. Ver, que no. Yo me dedico a otra cosa, claro. Vale, muy bien, pero tienes que mantenerte en forma para seguir dando con las cobas. Sí, igual, ¿no? Sí, claro. Bueno, ¿qué es lo que asusta más? ¿El verte venir o el no saber si te va a dar con las cobas? Si no, ¿cómo lo mantiene uno? Los niños asustan más cuando no viene con las cobas. Ah. A ver, prevenido le doy. Claro. ¿Tú tienes hijos, Antonio? Sí, 4. Ah, ¿y has jugado con ellos eso? Hombre, claro. Siempre se monta conmigo porque quiere el tren. Sí. ¿De dónde es Antonio? Yo soy de Alcalá, pero vivo en los barrios. Ah, muy bien. Bueno, Antonio, te vamos a dejar, que por cierto, el disfraz es muy bueno, ¿eh? Sí. Muy bueno. ¿Te lo ponen carnavales también? Claro. Vaya. Bueno, pues te dejamos trabajar tranquilo, Antonio. Muchas gracias, mucha suerte. Ya, encantado a ustedes. Gracias. Bueno, pues nos quedamos aquí dando un paseíto. Nos vamos nosotros, pero... Ahí les dejamos a ustedes las mejores imágenes de este Tren de la Bruja, el Tren de los Escobazos, más bien conocido así en Tarifa. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Mira cómo se mueve! ¡Lo más alucinante de la feria! Carga la adrenalina, siente la velocidad, disfruta de sensaciones sin límites. Buen trabajo, compañeros. Nosotros desde aquí, desde los estudios centrales, nos despedimos ya y les emplazamos a que nos sigan también en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por estar ahí, como siempre, y no se pierdan el fin de fiesta del domingo, la procesión de la Virgen y el broche final que lo pondrán los fuegos artificiales. Hasta pronto. Buenas noches. Adiós.